Se ha utilizado la ola de criminalidad que padece actualmente nuestra nación para convencer al pueblo americano que la anarquía ha alcanzado nuestras grandes ciudades. Se influencia a los medios de comunicación en todo el mundo en este sentido a diario. Cuando la opinión pública esté preparada, se argumentará que un grupo de terroristas ha llegado a los Estados Unidos armados con una bomba atómica, la cual pretenden explosionar en una gran ciudad. El gobierno decidirá entonces suprimir la Constitución y declarar el estado de sitio. Es entonces cuando se reunirá el ejército compuesto por los alienígenas e integrado de personas manipuladas, de disidentes u otros mercenarios, y se detendrá a la gente para situarlos en campos de concentración que existen ya con este fin en todo el país. Estas personas que se desean reunir en estos campos de concentración serán las entregas de grupos de trabajo previstos para ser instalados en las colonias alienígenas. Los medios de comunicación, la radio, la televisión y los periódicos, las compañías de redes de ordenadores se intervendrán. Toda persona que se oponga será detenida o eliminada. En 1984 ya el gobierno y los militares habían procedido a un ensayo general de una operación de este género, bajo el nombre de Rex 84, y se había desarrollado todo como previsto. Si los acontecimientos antes mencionados llegan a producirse, el gobierno secreto y los alienígenas serán omnipotentes. Nuestra libertad se perderá para siempre y viviremos hasta el fin de nuestros días en esclavitud. Debemos reaccionar cuanto antes. Phil Klass es un agente de la CIA y esto ha sido confirmado por los informes que he podido ver entre los años 1970 y 1973. Una de sus funciones como experto en aviación era desmentir todas las informaciones relativas a los ovnis. Todos los dirigentes militares han recibido la orden de informarse acerca de él sobre la forma de proceder en caso de informes sobre contactos con alienígenas, así como la forma de negar a la prensa y al público cualquier información relacionada con ellos. William Moore, Jamie Sandera y Staton Friedman eran, conscientemente o no, hombres a sueldo del gobierno secreto. Yo pienso más bien que no sabían nada, bien que se pueda probar que William Moore utilizaba una tarjeta de identidad de los servicios secretos militares y que había admitido en una conversación con Lee Graham ser un agente del gobierno. De todas formas, tengo dudas sobre esto. Lee Graham me llamó y a petición mía me confirmó lo dicho por Moore. Staton Friedman me ha contado, así como a muchos otros más, que había hace algún tiempo trabajado en la construcción de un reactor nuclear destinado a la propulsión de aviones, el cual tenía el grosor de un balón de baloncesto, que era limpio, que no eliminaba ningún residuo salvo hidrógeno. Un verdadero sueño, fueron sus palabras. El único combustible posible para que una máquina solo elimine hidrógeno es el agua, y es precisamente esto lo que propulsa una nave espacial extraterrestre: energía atómica y agua. Únicamente los extraterrestres podían en ese momento ser la fuente de tal tecnología. ¿Es Staton Friedman realmente ignorante? No estoy seguro. En los documentos que he podido leer entre 1970 y 1973 se encuentran los nombres de las personas que han hecho posible la credibilidad ante el público del documento Majestic 12. Eran personas conocidas y tenían cierta consideración y respeto entre la opinión pública. Entre esas personas se encuentran Bruce McCabe, Staton Friedman y William Moore. No sé si han llegado a ser comprados. Sé, no obstante, que los acontecimientos que relato a continuación no han tenido la colaboración de Bruce McCabe, pero tengo mis dudas sobre la forma de actuar de Staton Friedman y William Moore. Sé que todos los organismos y organizaciones de cierta relevancia que se ocupan de la investigación sobre los ovnis son objeto de tentativa de manipulación en su seno por parte del gobierno secreto, de la misma forma que en el NICAP. Se han infiltrado manipuladores y, de hecho, es dirigido por ellos. Creo que todas sus tentativas de manipulación han sido exitosas. Es más que probable que todas las instituciones públicas que se ocupan de los ovnis son manipuladas de la misma forma. Majestic 12 existen aún hoy en día y sus métodos de trabajo no han variado. Sigue compuesto por 6 miembros pertenecientes al gobierno y 6 miembros directores del CFR o de la Comisión Trilateral. La agencia Majority for Joint Intelligence es denominada oficialmente la Senior Intelligence Group. Finalmente, es muy importante comprender que el CFR y su filial, la Trilateral, no solo mantienen el control sobre todo, sino que son dueños de todo el país. Antes de la Segunda
Segunda Guerra Mundial eran ya los verdaderos rectores de la política de los Estados Unidos. El CFR, la DC y sus homólogos en el extranjero son dependientes del grupo de los Bilderberg. Desde la Segunda Guerra Mundial, casi la totalidad de los más altos dirigentes militares y del gobierno son miembros del CFR o de la Trilateral. Y todos los miembros estadounidenses de la Trilateral eran o son asimismo miembros del CFR. Cada nación extranjera importante posee su propia filial del CFR. Y los miembros nacionales trabajan conjuntamente en el plano internacional, bajo la supervisión de los Bilderberg, para la consecución de sus fines comunes. Los miembros extranjeros de la Trilateral pertenecen cada uno a su propia organización nacional. Un simple examen superficial demostraría que los miembros del CFR y de la TC dominan las instituciones las más importantes, todos los medios de comunicación y las mayores editoriales, los mayores grupos bancarios y todas las industrias relevantes. Asimismo, ocupan los escalones superiores de los gobiernos y controlan la mayoría de las ramas vitales de la economía. Sus miembros son escogidos y elegidos por su poder financiero y otros intereses específicos. Únicamente el pueblo llano no tiene nada que decir. Son antidemocráticos y no son representativos en ningún caso de la gran mayoría de los estadounidenses. Sin embargo, serán ellos los que decidirán quiénes van a sobrevivir al Holocausto. Los Bilderberg, el CFR y la TC son el gobierno secreto y dirigen a las naciones a través del Majestic 12 y las sociedades secretas como la Sociedad Jasón. Los niveles superiores del gobierno están compuestos por sus miembros. En nuestra historia común, los alienígenas han manipulado a la raza humana por medio de las sociedades secretas, la religión, la magia, el ocultismo. El CFR y la CT dominan completamente la tecnología de los alienígenas y dominan asimismo la economía del país. Eisenhower ha sido el último presidente que ha podido tener acceso a todo lo relacionado con los alienígenas. Los presidentes que le siguieron solo han podido saber lo que el Majestic 12 y las organizaciones secretas han querido comunicarles, y muy a menudo les relataban mentiras. El Majestic 12 ha expuesto a cada presidente la historia de la cultura alienígena como la de una cultura extraviada que buscaba una nueva patria en este planeta y que nos agasajaba con regalos bajo la forma de innovaciones tecnológicas. Y en otros casos no se les ha dicho nada al presidente. Los presidentes daban por buena la historia y mientras tanto seguían sufriendo inocentes de la mano de los científicos, alienígenas o humanos, que llevaban a cabo experimentos horribles. Y si todo esto no fuera suficiente, otras personas siguen siendo víctimas de la avidez insaciable de los alienígenas por las enzimas biológicas, las secreciones glandulares y hormonales de la sangre. Un gran número de seres humanos son raptados para seguidamente sufrir durante toda su vida secuelas psicológicas o corporales. Los documentos que pude ver pertenecían a 40 personas a los cuales se les había implantado unos instrumentos de los que desconozco la función. El gobierno cree que los alienígenas pretenden constituir un ejército de seres híbridos que a su orden serán activados y dirigidos contra nosotros. Además, no deberíamos olvidar que hasta el presente no hemos podido fabricar un arma eficaz para hacerles frente. ¿Vale todo esto la tecnología que habríamos recibido de ellos? El 26 de abril de 1989 remití 536 copias de un ensayo de acta de acusación a cada miembro del Senado y de la Cámara de los Representantes. Hasta este día, 23 de mayo de 1989, solo he recibido dos respuestas. Una procede del senador Daniel P. Monihan y la otra del senador Richard Lugar. Ambos me han dicho que harían llegar mi documento a los senadores Cranston y Wilson, de California. Ambos me han asegurado que mis senadores me apoyarían con seguridad en mi empresa. Sigo esperando una reacción del estado de California y de los otros estados, haciendo excepción de los dos senadores mencionados anteriormente. Mis conclusiones son determinantes. Los dirigentes de la organización todopoderosa y secreta parten de la base de que el planeta Tierra va a destruirse por sí mismo por culpa de nuestra estupidez o por la voluntad divina.
Estos hombres están honestamente convencidos de actuar correctamente intentando salvar a la raza humana. Es una trágica ironía de la suerte que se hayan visto obligados de escoger como compañeros a una raza extraterrestre que debe ella misma afrontar una dura prueba para su propia supervivencia. En esta tentativa se han adquirido muchos compromisos en detrimento del derecho y de la moralidad. Estos compromisos son grandes errores que deben rectificarse y los responsables ser juzgados por ellos. Comprendo que el miedo y la urgencia fueron determinantes en la decisión de no informar al público. No obstante, no puedo aceptar esta decisión. A lo largo de la historia, pequeños grupos de hombres poderosos han creído ser los únicos capaces de decidir la suerte de millones de seres humanos, y cada vez se han equivocado. Nuestro país debe su existencia a los principios de libertad y democracia. Creo con toda mi fuerza que los Estados Unidos no conseguirán nunca nada haciendo caso omiso a estos principios. El público tiene derecho a toda la información sobre lo que pasa, y todos juntos debemos intentar salvar a la raza humana. Somos gobernados por una potente organización integrada por humanos y alienígenas que pretenden esclavizar parte de la raza humana. Debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar esto. La potencia alienígena ha manipulado y abusado del gobierno con el fin de esclavizar o destruir a la raza humana. Debemos evitar que se llegue a esto. Para resumir, nos está pasando una cosa que desafía nuestra imaginación. Debemos esforzarnos para conocer los hechos y la verdad para actuar en consecuencia. Sea cual fuere la verdad, debemos conocerla y saber qué pasa en la actualidad. Tenemos derecho a ello. La situación en la que nos encontramos es el resultado de nuestros propios actos y de nuestra desidia durante los últimos 44 años. La culpa es solo nuestra y solo nosotros podemos cambiar las cosas. Por ignorancia o por confiar demasiado, nosotros, el pueblo, hemos abandonado nuestro papel de vigilante de nuestro gobierno. El gobierno se sustenta sobre el siguiente dicho: el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Nunca se ha dado por hecho que debíamos renunciar a nuestro papel y otorgar toda nuestra confianza en las manos de algunos extraños hombres que se reúnen en secreto y que deciden nuestro destino. De hecho, la estructura de nuestro gobierno se conformó para evitar esto mismo. Si hubiéramos asumido nuestro verdadero papel de ciudadano, todo esto no hubiera pasado. La mayoría de nosotros somos ignorantes respecto a las más elementales funciones de nuestro gobierno. Nos hemos convertido en una nación de ovejas, de borregos, y finalmente las ovejas son conducidas al matadero. Ha llegado el tiempo de enfrentarse a la situación y comportarnos como verdaderos hombres. Os recuerdo que los judíos europeos se dirigieron dócilmente hacia los hornos crematorios, a pesar de los avisos que recibían. No llegaban a imaginar que los hechos eran reales. Cuando se dio a conocer el holocausto provocado por Hitler, no podía creerse que hubiera ocurrido. Afirmo aquí y ahora que Hitler fue manipulado por los alienígenas. He expuesto la verdad tal como lo veo. Me es indiferente lo que puedan pensar de mí. Solo he cumplido con mi deber. Creo en la Constitución de los Estados Unidos de América tal como fue pensada y escrita. Hice la promesa de protegerla y defenderla contra cualquier enemigo, interior o exterior. Estoy finalmente dispuesto a cumplir mi promesa.